5. Mi padre regañándome cada vez que llegaba del trabajo. Mi padre está regañándome. Castigándome siempre por cualquier cosa. Y en ese momento que estás recordando, ¿está en dónde? En mi habitación. Estoy en mi habitación. ¿Y te estás regañando? Observa por qué te estás regañando. Los estudios. Entonces va a tener que regañar también a Albert Einstein, que perdió el año y lo expulsaron del colegio. Va a tener que regañar también a Isaac Newton, que lo expulsaron del colegio. Va a tener que regañar también a Hans Christian Andersen, autor de los cuentos El patito feo y La sirenita, porque también lo echaron del colegio. Y va a tener que regañar a Nelson Mandela, porque lo metieron a la cárcel. Y va a tener que regañar a Abraham Lincoln porque se dejó asesinar. Y de una vez que regaña a John Fisher al Kennedy porque también se dejó asesinar. Entonces lo perdonamos por no saber de Abraham. No saber de Abraham Lincoln, ni Isaac Newton, ni Albert Einstein, ni el que va a saber de eso. Perdonémoslo. Perdónalo. Él todavía piensa que es más importante una representación en un papel de calificaciones, de notas, que lo que realmente hay en el cerebro. Conclusión. No sabe de anatomía. ¿Lo perdonas también por eso? Perdonémoslo por no saber de anatomía. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puede ser cuando estaba subido a un árbol, aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Qué colocaste? Cuando subí a la montaña. Súper, súper. Entonces coloca esa montaña. Ahora con esa montaña en tu corazón y en tu mente, ve profundo, muy profundo, a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mi padre y mi madre se están discutiendo. ¿Y es la primera vez que discuten o ya lo han hecho antes? Ya lo han hecho antes. Ah, claro. Igual ocurre en México. Hay un cuadrilátero donde cada noche compiten en lucha Santo el Enmascarado de Plata, Estrellita Veloz, El Zorro de la Muerte, El Nudo Japonés. Y ese cuadrilátero suena, pa, pa, se tiran al suelo. Estrellita Veloz toma impulso contra las cuerdas, le hace una patada voladora a Santo el Enmascarado de Plata. Santo cae fuera del ring, el zorro volador se le tira encima, el público aplaude, enardecidos. Por fin suena la campana y el público comienza a salir. Cuando sale el último, se abrazan ellos y dicen, no fue muy bien esta semana. Ojalá la semana entrante también venga bastante público a vernos pelear. Pues veo que tu papá o tu mamá son como aficionados a la lucha libre mexicana. No es la primera vez, ya lo han hecho otras veces y ya están muy grandes y ya saben lo que hacen. Más bien vete a jugar
o a montar en bicicleta o súbete a un árbol. Que ellos resuelvan sus cosas. Ya están muy grandes. Observa si unas veces gana tu papá y otras veces gana tu mamá, porque también es muy aburrido para ellos como luchadores que siempre gane el mismo. Entonces, ¿con qué ánimo el otro va a competir? Lo importante es que se repartan el triunfo. ¿Quién gana? Ah, gana tu mamá. Con seguridad que tu papá se va a aburrir y va a terminar por irse, porque que le va a gustar a él siempre perder. Entonces perdonamos a tu mamá por querer ganar siempre. ¿Qué público va a ir allá a ese cuadrilátero mexicano si saben siempre quién va a ganar? Al último no terminan nadie yendo. Ah, no, eso lo gana el enmascarado de plata. ¿Y entonces los fans del otro equipo qué? ¿No van? ¿Te la perdonamos? Entonces perdonémosla por querer ganar siempre. Perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla. Fuera. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. ¿Qué pusiste? No juego fútbol. Súper. El fútbol nos da muchas enseñanzas, muchas. Miremos algunas. Hay que jugar, competir sanamente, darle oportunidad al otro equipo de que también gane. Dos, hay una autoridad en la cancha que hay que respetar, el árbitro. Tres, hay que respetar unas normas de juego, las del fútbol. Cuatro, no se debe llevar la violencia al campo de juego. 5. Hay que trabajar por objetivos, definir el gol. 6. Hay una etapa de descanso, 45 minutos de juego, un descanso y luego otros minutos de juego. En ese descanso uno puede cambiar de estrategia, cambiar de juego para que le vaya mejor en el segundo tiempo. Entonces en la vida uno también debe darse vacaciones, descansos, para analizar cómo estuvo el primer tiempo de juego de la vida y definir si hace cambios de estrategia en el segundo tiempo. ¿Qué más nos enseña el fútbol? Que uno no debe consumir drogas. La FIFA es lo primero que sanciona el dopaje, y usted lo sabe que es cierto. Todo eso lo enseña el fútbol. ¿Qué más enseña? Que uno al jugar debe jugar es por lo que siente, no por lo que gritan de las graderías, no por el qué dirán. Porque si uno como jugador empieza a estar pendiente del qué dirán, le quitan el balón y le pueden meter gol. No, hay que ir siempre hacia adelante. El qué dirán no importa. ¿Qué más nos enseña el juego? Que después del primer partido es bueno darse unas vacaciones para el segundo partido, y así poco a poco vamos llevando el campeonato. Así es la vida. Hay que descansar cuando uno esté cansado. Observa todo lo que te enseña el fútbol. Pues debiéramos enseñar fútbol a tu papá y tu mamá en vez de lucha libre. Pero en fin, ya ellos no aprenden. Olvídese que usted va a poner a su papá y a su mamá a jugar balón. Que no me los imagino. Todos los perdonamos porque no saben jugar fútbol. Perdonémoslos, perdonémoslos, perdonémoslos. Ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. ¿Qué pusiste? En un prado. Súper. Ahora con algo tan bonito,
Ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal, con alguien o contigo. ¿Ya estás ahí? Busca profundo por todos los rincones. Puede ser un momento de tristeza, de enojo, de miedo. Mi abuelo. Mi abuelo. He portado bien con mi madre. Mi padre me lo dijo, todo lo que le hizo mi abuelo a mi madre. Este momento fue malo para mí. Quiero hablar con él. Permítele al abuelo Enrique que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Abuelo Enrique, ¿cómo es la relación con su nieto, con Girard? Distante. Es distante. Abuelo, ¿y por qué? Sabiendo que él lleva sus genes, es parte de su sangre, es parte de la familia. Él no quiere estar conmigo. Él no quiere ser como yo. Pero tampoco se trata de su abuelo. Tampoco se trata de hacer que los nietos sean duplicados de uno. Yo le hago unas preguntas. ¿Su nieto es inteligente o es tonto? Inteligente. Entonces dígale eso, dígaselo. A él le va a gustar. ¿Usted alguna vez ha abrazado a su nieto? Abrácelo, a él le va a gustar. ¿Se da cuenta, abuelo? Lo que pasa es que a usted le ha faltado hacer cosas para ganarse el cariño de su nieto. ¿Qué quiere usted que le perdone hoy? Los errores de la vida. Los errores de la vida. ¿Y tu nieto, abuelo, sabe a qué errores te refieres? Sí. Bien, déjame un momento con él. Girard, ¿sabes a qué errores se refiere el abuelo? ¿Lo perdonas por eso? Entonces perdónalo. Fuera, fuera, out, fuera, fuera. Ahora sí, en ese espacio que quedó libre, coloca ciertos. Coloca cosas lindas, el paisaje, el cielo lleno de estrellas, lo que tú quieras colocar, un arco iris. ¿Qué pusiste? El mar azul. ¿Y te gusta? Entonces colócalo. Ahora, con eso tan lindo, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal con alguien.
¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Sigue buscando profundo por todos los rincones de tus emociones. Algún momento de tristeza, de miedo o enojo. ¿Encontraste algo? No. Entonces ahora quiero hablar otra vez con el abuelo. Abuelo, tu nieto lleva tus genes. Si la luz autoriza, observa qué estaba causando los problemas en los tobillos y las rodillas de tu nieto. Y no hay límite ni de tiempo ni de espacio. Puedes viajar por el cosmos a otra época, otro lugar. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste algo? Ok, entonces imagina dos pantallas. En la pantalla de la izquierda, imagina un joven más o menos de 23 años, con mirada de cólico. ¿Sabe lo que es mirada de cólico? Es cuando la persona tiene daño de estómago, que le duele la panza, y entonces pone mirada de dolor de cólico. Entonces imagina en la izquierda un joven más o menos de 23 años con mirada de cólico, expresión de pirata del Caribe, enojón, corajudo, gruñón, explosivo, petardo. Y en la pantalla de la derecha coloca a Girard, sonriente, paciente, tolerante, comprensivo, amable. E imagina que una empresa está contratando personal y entrevistan a los dos, al de la izquierda, enojón, petardo, corajudo, gruñón, impaciente, intolerante, explosivo. Y entrevistan al de la derecha, a Girard, optimista, paciente, tolerante, amable, cariñoso, comprensivo. ¿A cuál de los dos crees tú que le dan el empleo? De la derecha. Claro, estamos de acuerdo. El buen humor, el buen amor abre las puertas del éxito. El otro, ante la sierra, es enojón, gruñón. ¿Cuál de los dos tú quieres ser a partir de hoy? De la derecha. Perfecto. Entonces coloca lo permanente. Ahí yo me llevo la fiera de la izquierda, para el zoológico. Que le encierren allá y ponga un aviso que diga, animal prehistórico en vías de extinción, altamente peligroso, no acercarse a la jaula. Observa cómo quedó el de la derecha. ¿O quieres poner o quitar algo?
¿Cómo quedó? Maravilloso, súper. Ahora ya puedes entrar si quieres a la jaula de los leones o a la jaula de los tigres. Y observa el de la derecha, paciente, tolerante, comprensivo, alegre, optimista. En cambio, el otro lo llevaron para el zoológico. Parece que colocaron un aviso que decía: animal prehistórico en vías de extinción, altamente peligroso, petardo de la familia de los. ¿Qué es eso? No entiendo, es un nombre ahí como en latín, hablando de unas fieras ya en peligro de extinción. Ya quedó en el zoológico. Ahora que eres el de la derecha, el paciente, tolerante, comprensivo, ¿cómo te sientes? Míralo ahí en ese espejo. ¿Te gusta? Ahora visualiza distintos momentos de tu vida con ese nuevo genio, con esa nueva actitud. Paciente, tolerante, comprensivo, alegre, feliz. Y observa cómo te parece. Visualiza en tu pantalla mental diferentes momentos. ¿Cómo vas? Súper. Maravilloso. Ahora que ya te sientes súper maravilloso, vamos a otro momento al que te lleve tu mente. Contaré de 1 a 5. 1, profundo. Otro momento. 2, más profundo. 3, 4, 5. ¿En dónde estás en ese momento? En la calle de mi casa. ¿Me repites? En la calle de mi casa. Estoy en la calle de mi casa. ¿Y qué estás haciendo? Mi padre y mi madre. Otra vez les dio por alegar. No, ese par ya no tiene remedio. Pero aprende la lección. Aurelio, ¿cuál lección? Se lo voy a explicar. Cuando yo estaba en la escuela, teníamos un profesor que era violento. Nos regañaba por todo. Ese resultado no es. Esa maqueta no me gusta. No corra, no se ensucie, no me conteste así, no sea grosero. Nada de lo que hacíamos le servía a ese profesor. Parece que lo único que le sirvió fue el apodo que le pusimos, porque nos caía muy mal.
le pusimos Careculo. Y tenemos otro profesor que era distinto a él, positivo, optimista, nos animaba. Ay, ese resultado está bueno, que lo puede mejorar si estudia un poquito más, sí. Hágale que usted es capaz, usted es inteligente. Que corrió y se ensució, ¿y qué importa? Para eso inventaron el jabón. Esa maqueta, quítele esto de acá, se lo pone acá y le queda bonita. Ese experimento sí le va a funcionar. Simplemente caliente 5 grados más la solución para que el electrolito se disuelva. Así era, nos animaba por todo. Pues de los dos aprendimos. De Careculo, cómo no se deben hacer las cosas. Y del otro, cuál la manera correcta de ejecutarlas. Pues veo que tuviste en tu infancia, no sé si uno o dos, pero tuviste un excelente Careculo como profesor, porque te enseñó teórico y práctico. Te mostraba cómo no debías hacer cuando tú también fueras padre, cuando fueras esposo. Si aprende la lección, podrás ser de tu esposa un amigo, de tus hijos el mejor papá, pero sí tiene que aprender la lección. Comportarse de toda la manera contraria como le están mostrando. Le están diciendo, teórico y práctico, cómo no debe hacer cuando usted ya esté en esa misma posición. Aprenda la lección, mírelos. Véalos actuar. Aurelio, ¿cómo sí que actuar? Sí. Hace muchos años un italiano, Dante Alighieri, se dio cuenta de que los espíritus vienen aquí a la tierra a actuar en lo que él llamó la Divina Comedia. Y hacemos diferentes papeles, de papá, de sobrino, de amigo, de enemigo, porque son comedias. Entonces ahora sí, obsérvalos actuar para que aprenda la lección. Ahora sí, ¿perdonas a ese par? No les digamos aquella cuestión porque en pronto no les gusta. El apodo que le pusimos al profesor de mi escuela. Con que los perdone ya es suficiente. Listo, perdonemos ese par. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, feliz, positivo. ¿Qué vas a poner? Flores. Listo, una jardín, belleza. Jardín. Coloca un jardín de flores bien bonito. Ahora con esas flores en tu corazón y en tu mente, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Puede ser una playa, un bosque, una montaña. ¿A dónde te llevó? En la montaña de los olivos. Ah, una belleza. La montaña, los olivos, se siente el aire fresco, puro, esa sensación de libertad, el paisaje. Ahora que estás allí en esa montaña, te pregunto, ¿respirarías el humo que está saliendo por una chimenea de una fábrica?
ni riesgos, ni loco, pudiendo respirar ese aire fresco, ese aire puro. Pues bien, han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Igual que la chimenea grande de la fábrica, esta pequeña también expele humo por un extremo. Igual que en la chimenea grande, que hay que quemar basura que produzca humo, en el cigarrillo hay que liar picadura de hojas de tabaco o de marihuana que produzcan humo. Igual. Pues te voy a explicar algo que a lo mejor no sabes. El tabaco, la marihuana. Unos campesinos cultivan las plantas. Y cuando las hojas están grandes, las cortan para hacer un arrume con ellas para que se vayan secando al sol, esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora donde hacen los cigarrillos. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Y las campesinas son grandes, patas largas. Pues hacen el nido entre las hojas de marihuana o de cigarrillo, de tabaco. La cucaracha queda en embarazo y le sale por la cola un huevo largo, café, para que su huevo no se confunda con el de otras cucarachas. Ella lo pega con un vómito pegajoso debajo de la hoja de marihuana o de tabaco. Y como la hoja es de un color café parecido al color del huevo de la cucaracha, eso se confunde, se mimetiza. Pero tranquilo, que cada cucaracha conoce el olor de su vómito. Ratas, ratones, en todas partes hay. El ratón y la rata hacen la ratonera entre las hojas, de marihuana o de tabaco. La rata es femenina, por lo tanto tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama esa sangre? ¿A dónde más? ¿Acaso saben normas de urbanidad de humanos? Ahí entre las hojas del tabaco o de la marihuana. Queda en embarazo. Se le sube la fiebre. Tiene vómito, diarrea. ¿Y a dónde orinea, caquea y vomitea todo eso? Entre las hojas del tabaco o de marihuana. Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan deficiente, marihuana, tabaco, algunos mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende la piel, se les cae el pipí y hacen popó. ¿Y a dónde queda todo eso? Entre las hojas del tabaco o de la marihuana. Llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero lleva rato manejando el camión, usted me entiende. Tiene una necesidad fisiológica apremiante, que quiere decir que no da espera. Corre y se esconde detrás del arrume las hojas. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Psss, fétida, se llena de moscas. Pero ahora viene lo interesante. Allí no hay papel de tocador. Es en el campo. Entonces, ¿con qué se limpió el culo? ¿Con lo que estás pensando? ¿Con un puñado de hojas? Al fin y al cabo, la caca tiene el mismo color de las hojas de tabaco, de marihuana. Y luego tiró todo eso ahí a la pila y con una pala montó eso al camión y se lo llevó para la picadora. Allá en la fábrica, en la picadora, pican todo eso, alas de cucaracha, pipí de ratoncito, mierda de camionero, y lían esos cigarrillos de marihuana o de tabaco. Yo tengo uno aquí, lo voy a encender para que recordemos a qué huele toda esa porquería. Ya lo estoy encendiendo. Pero no se vaya a vomitar, aguántese.
alas de cucaracha, pipí de ratón, esperma de ratón, periodo de la rata. Y eso se va pegando por las paredes respiratorias, como se pega el hollín de las chimeneas. Y va formando una capa oscura de ceniza. Lógico, es ceniza de alas de cucaracha. Ceniza de huevo de cucaracha, porque todo eso lo queman, todo eso lo pican, ¿no? Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Gas. ¿Cómo le parece esa porquería? Asqueroso. Repugnante. Que con solo acordarse uno lo que eso tiene. Gas. Pero hoy tomaste una decisión inteligente. Muy inteligente. Terminó esa porquería. Gas. Gas. Asqueroso. Estoy que me vomito aquí. Gas. Gas. A ver, soplemos rápido eso, a que se vaya ese olor. Gas. Asqueroso. Repugnante. Me hace acordar de ese huevo estripado de cucaracha que salió así como una cosa blanca, como crema de dientes, cuando lo pisaron. Gas. O cuando estriparon a la cucaracha. Gas. Eso sonó. ¡Plah! Asqueroso. Cuando estaban haciendo allá el sexo, el ratón y la rata, gas, entre esas hojas de tabaco de marihuana, gas, asqueroso. Pero hoy tomaste una decisión inteligente, muy inteligente, terminó esa porquería. Ya te empiezan a poner como ejemplo en muchas partes, ya empieza uno a escuchar por ahí en la calle, hágale, usted es capaz, usted puede, ¿se acuerda de Gerard? Pues ese man tocó fondo, lo logró. Si usted lo viera, ya no lo conoce. Ya no es marihuanero. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Y empiezan a decirle a otro, hágale. Si Gerard pudo, usted no es menos que él. Usted también puede, hágale, usted es capaz. Qué rico, qué orgullo. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Lo lograste, fuiste capaz. Entonces sientes orgullo, lo lograste, fuiste capaz. Ahora que ya lo lograste, busca profundo qué más quieres cambiar o retirar, aprovechando que hoy empiezas vida nueva. Tus últimos 67 años de vida, los más felices. Observa qué más quieres cambiar. Hoy estás comenzando el resto de tu vida. La gula. La gula. Entonces retirémosla también. Fuera la gula. Out. Gula que se va, se va, se va, se va, se va, se fue. Observa si salió por completo y no para volver a barrer. Listo. Ahora donde estaba la gula, coloca algo bonito, algo feliz, positivo. ¿Qué pusiste? El huerto de mi casa. Es súper, súper el huerto de tu casa.
Ahora busca profundo a ver qué más quieres cambiar, retirar. ¿Cambiamos a ida por otra o dejamos la misma? Dejamos. Eso, dejemos la misma. Entonces deja la misma. Cambiamos a ese careculo que te enseñó tantas cosas cuando eras niño, a Gerardo, o dejamos el mismo. Podemos poner en vez de Gerardo un Fabián, un Óscar, un Roberto. Pero mi abuelo decía, más vale Gerardo malo conocido que Óscar bueno por conocer, decía mi abuelo. Damos el mismo. Entonces demos ese careculo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Inseguridades y miedos. Listo. Vamos a uno de los miedos. Encuéntralo. ¿Qué miedo encontraste? Fantasmas en mi habitación. ¿A qué? Los fantasmas en mi habitación. Ok, miedo a fantasmas. Perfecto. Pues yo voy a poner algo todavía más miedoso que un fantasma. Lucifer, el diablo, Belcebú. Y lo voy a retar. A ver qué pasa. Pero tranquilo que yo soy el que lo va a retar, usted no. Yo, Aurelio, colombiano de nacimiento, español por afecto, a ti, Lucifer, amo del inframundo, terror de los infiernos, te reto a que me saques los dientes, me tuerzas los ojos, me llenes de lepra, me quemes con lenguas de fuego, me pongas a decir más tonterías de las que estoy diciendo, me des rasquiñas, siete luchas por todo el cuerpo, lo que tú quieras. Pero te lo advierto, Lucifer, no tengo todo el tiempo para esperar. Voy a contar de 1 a 5. 1. No tengo nada contra los negros. Pero ¿cómo es que usted, que era el secretario privado de Dios, que iba con él a todas partes, que tenía como residencia oficial el paraíso, se le reveló al jefe y le puso allí, creo que fue en Tenerife, Bar el Infierno, abierto a las 24 horas, atención femenina personalizada, topless? Pues vístase bonito, ya que se le reveló al patrón. Póngase los colores del arco iris, que uno diga, wow, qué gusto el que tiene Lucifer para vestirse. No, negro, es que para asustar a los niños en las noches oscuras. Tan viejo, tan grande, debiera darle pena. 2. Sigue pasando el tiempo. A ver, ¿y esos cuernos para qué le sirven? ¿Y esa cola? Eso le sirve a las bestias para espantar las moscas. ¿Pero usted cuáles moscas? ¿Con esos cuernos para qué? Usted es Lucifer, usted tiene todo el poder. Usted le dice a las moscas, moscas, al suelo. Y todas caen como chicharroncitos madrileños, como callos madrileños, al suelo. Entonces, ¿para qué la cola? Eso, como es de estorboso, no para montar en el metro de Madrid o de Barcelona. Debiera darle pena. 3. Sigue pasando el tiempo. Y te estoy retando a ti, Lucifer, con toda tu legión de demonios y de espantos. Toda la gallada completa. A que me tuerzan los ojos, me rompan las piernas, me tumben al suelo, me llenen de lepra. Se está terminando el tiempo. Al llegar a 5, se me van todos para la luz, pero rapidito, que yo los voy a desfilar. Todos los espantos, todos los duendes, todos los demonios, toda la legión completa. 5, terminó el tiempo, se me van. Gerard, observa que se vayan todos. Si se queda alguno, me dices.
Mientras esperamos que se vayan, yo tomo café. Dice que asustando a los niños les debiera dar pena. ¿Ya se fueron? Listo. Ahora te pregunto, ¿te dan miedo los esqueletos? Qué interesante, porque te voy a decir algo que no sabías. Tú duermes con un esqueleto todas las noches. Aurelio, ¿cómo así que duermo con un esqueleto? ¿Y usted cómo lo sabe? Ah, me lo contó un pajarito. Pero como es de noche, me lo contó un murciélago. Tú duermes con un esqueleto. Aurelio, ¿y dónde está? Donde menos te imaginas. Está a flor de tu piel, a medio centímetro de tu piel. Te lo voy a mostrar dónde está el esqueleto. Mira, aquí estoy tocando los huesos. Si no lo sabías, es un esqueleto. Míralo. Aurelio, ¿en serio? Sí. Y no solo eso, duerme con otro esqueleto. O sea, que ya son dos en la misma cama. ¿Cómo te parece? Toda la noche durmiendo con un esqueleto. Aurelio, ¿y ese cuál es? Le voy a dar pistas. En Italia, es muy famoso un compositor de música clásica italiana. Su nombre, Giuseppe Verdi. Aurelio, ¿eso qué tiene que ver? Él compuso una ópera muy famosa, pero muy famosa. Yo diría que es el segundo himno de Italia. Su nombre, Marcha Triunfal de Aida. Aida, así se llama, de Giuseppe Verdi. Pues tú duermes con un esqueleto llamado Aida si no lo sabías. Conclusión, si tenías miedo al esqueleto, retíralo, ya no lo necesitas. ¿Lo retiramos? Retirémoslo. Fuera. ¿Qué otro miedo quieres retirar? Busca por todos los rincones a ver qué miedo encuentras. Retiramos el pánico a la suegra y al suegro. O lo quiere dar 6 meses más ese pánico. No, lo retiramos de una vez. A ver, retirémoslo. Miedo a la suegra y al suegro que se va ese miedo a los suegros. Fuera, fuera, out. Aurelio, ¿y por qué lo retiramos tan fácil? Porque ellos también son esqueletos. Forrados en piel, con tripas por dentro, caca en el colon, orina en la vejiga y mocos en la nariz, ¿o no? Pues ahora que ya sabes eso, entonces tira lejos ese miedo que le tenías a ese par de esqueletos, forrados en piel. Out, out, fuera. Ahora que vamos a colocar donde estaba ese miedo a los suegros. Algo bonito, feliz. Ponemos a Ida. Listo, entonces pongamos a Ida y su marcha triunfal. ¿Cómo quedó? Súper espectacular. Ahora que estás dando ese cambio tan espectacular a tu vida, ¿qué más quieres cambiar o retirar? ¿Las peleas las dejamos o las retiramos? Retiremos, eso que vamos a botar más corriente, perder más tiempo con peleas. Entonces retiremos también las peleas. Fuera. Ahora, ¿dónde están las peleas que vamos a colocar? Algo bonito. ¿Qué? Flores. A una belleza. Entonces coloca flores bien bonitas.
¿Cómo quedaron? Súper espectacular. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero es de deportes olímpicos, natación. ¿Tú sabes de eso? Poco. Ok, entonces podemos hacer como el programa, hágase usted millonario en Barcelona. Si no sabe la respuesta, puede llamar por móvil a un amigo que sepa de natación olímpica. O puede preguntar al público aquí presente o negociamos pistas. Va la pregunta. Hace 23 años hubo en España una competición olímpica muy importante. Participaban miles. Había que llegar nadando a un determinado punto y tocarlo. Durante el recorrido había que pasar por unos túneles oscuros, muy oscuros, aplicar inteligencia, descifrar laberintos y daban el premio solo al mejor. No había premio para el segundo. Y eso fue hace 23 años en España. ¿Sabes quién fue? Entonces, usted escoge, llama por móvil a un amigo, pregunta al público aquí presente o negociamos pistas. Público. Ok. El público está diciendo todo al unísono. Gerard, Gerard, Gerard. ¿Qué crees tú? ¿Que si fue él el que ganó? Fue hace 23 años. Te doy pistas. A ver si descubre a cuál Gerard se refiere el público. No eran terrícolas los que competían. Eran extraterrestres porque eran largos, tenían cola y eran cabezones. Y así como hay reptilianos, estos eran zoides. Ahí le di muchas pistas. ¿Sabe quién ganó? Le digo que le dieron de premio al que ganó. Le dieron de premio un vehículo terrícola, humano. Un cuerpo que te lleva a todas partes, al fondo de los océanos, a lo alto de las montañas, al desierto, que puede caminar por valles. Dale muchas pistas. ¿Quién ganó? Exacto, eso está en tus genes. Activa, potencia ese campeón que demostraste ser hace 23 años. Pero sigo preguntando. ¿Tú sabes quién logró pasar airoso la escuela primaria? Exacto, está en tus genes. Sigo preguntando por el premio mayor, el gran pote. ¿Sabes quién logró pasar la secundaria? Perfecto. ¿Sabes quién está dominando el campo de los electrones, los protones, los neutrones, las redes eléctricas, los conductores, los voltajes, los amperajes? ¿Sabes quién? Exacto. Ahora sí, yo pregunto, ¿todo un campeón como tú debe tener baja autoestima? ¿Estamos de acuerdo? No. Ya somos dos los que pensamos lo mismo. Esa baja autoestima que usted tenía no es suya. Ahí mismo se da uno cuenta que no. ¿Quién sabe a quién se le perdió y usted la recogió de la calle? Y qué pena que los mozos de escuadra, o de escuadra, porque eso depende de los mozos, se den cuenta que usted la tiene. Una autoestima ajena que no le pertenece. ¿La retiramos? Retirémosla. Es que eso no es suyo. Ahora sí coloco una bien alta, digna de un campeón. Más alta que la torre del Palacio de la Moncloa. Más alta que el extremo de la Torre Infiel de París. ¿Ya la pusiste? Es el original. Porque los chinos sí fabrican autoestimas.
Pero son chinas, son imitación. En cambio, esa es la suya, la original. ¿Cómo te sientes ahora que recuperaste la estima que te pertenece? Súper, súper. Buenísimo. Ahora, campeón, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy, aprovechando que vas a empezar el resto de tu vida? ¿Los pensamientos negativos los dejamos o los retiras? Los retiramos. Claro, es que ya los negativos ni siquiera en fotografía se utilizan. Hace muchos años usted llevaba las fotografías negativas al laboratorio fotográfico y le decían, venga la semana entrante por los positivos. Ya no, ya todo eso es digital. Ya no existen los negativos. O sea que usted estaba tecnológicamente, eléctricamente, obsoleto. Entonces retiremos todos esos negativos. Fuera. Ahora sí coloca positivos o coloca digital. Pensamientos digitales. ¿Listo? Eso quedó espectacular. Ahora, campeón, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Retiramos esos petardos que habían ahí adentro. Retiremos todos esos petardos. Todas esas cargas explosivas. Ahora retiremos eso. Lo tengo que retirar con mucho cuidado porque de pronto al barrer se enciende un petardo de esos. ¿Usted se imagina? No, hay que sacarlo despacio. Slowly. Le traduzco suavemente. Son petardos. Es pólvora. Observa si ya salieron completos, todos. Entonces ahora sí, coloca cosas lindas, bonitas, donde estaban los petardos. Buen genio, buen humor, buen amor, alegría, paciencia, tolerancia, comprensión, Aída. ¿Cómo quedó? Muy bien. Una belleza. ¿Qué diferencia con ese basurero que tenías ahí? Ahora, campeón, busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar. ¿Ahorramos? Quererme más. Exacto, entonces coloca quererme más. Coloca mucho quererme. Bastante quererme. ¿Cómo quedó? Súper, súper. Y ahora que eres ejemplo para muchos en el pueblo. Ahora que ya escucho uno por ahí en la esquina las conversaciones. Hágale, usted es capaz, usted puede, usted no es menos que Pujol. ¿Se acuerda de ese man? Pues ese man lo logró. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Entonces siente ese orgullo. Ahora, campeón, ¿qué más quieres cambiar o retirar? ¿Encontraste algo? Yo sí encontré. Vamos a encontrar qué estaba causando el problema en los tobillos y las rodillas. Tú eres espíritu, igual que el abuelo, y tú puedes viajar por el cosmos, por el universo, a tus vidas pasadas o a esta. Busca a ver si cuando eras niño te sucedió algo en las piernas o en una vida anterior. Busca profundo y encuéntralo. Mientras lo encuentras, yo tomo café.
Puedes haber sido hombre, puedes haber sido mujer o puedes haber sido extraterrestre. Algún accidente que tuviste por ahí en alguna nave. ¿Encontraste algo? Yo sí sé a quién preguntarle. Le voy a preguntar a Joanet. Porque Janet no ha muerto, lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Pero él es espíritu, igual que tú, igual que Aida, igual que yo. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Qué te dijo? Creo que está bien. Que está bien. Joanet, te tengo una tarea. Necesitamos encontrar qué estaba causando en tu amigo Gerard el dolor en los tobillos o en las rodillas. ¿Tú estás en la luz, Joanet? ¿Qué dijo? Creo que sí. Perfecto. Entonces, Joanet, pide permiso a la luz y haz una introspección de tu amigo, una visualización interior. Examina y encuentra qué estaba causando las molestias. ¿Qué encontraste? Voy a pedir más ayuda. Abuelo, tu nieto lleva tus genes. Es tu extensión. Ayúdanos a encontrar qué estaba causando eso. Mal ejercicio. ¿Me repites? Mal ejercicios. Malos ejercicios. Perfecto. Ya eso es buena noticia. Abuelo y Joanet, ¿qué debe hacer entonces Gerard para corregir eso? Está muy joven y eso está en formación. Las células se cambian periódicamente, todas las del cuerpo. Periódicamente estamos renovando. Entonces, ¿qué hacer para que las células nuevas ya rompan el patrón de dolor que había?
Más alegre. Que él sea más alegre. Está fácil. Positivo. Que sea más positivo. Está fácil porque él tomó hoy la decisión de hacerlo. Ser más alegre, más positivo. Está fácil. Y Aida, la compañera que está aquí con nosotros, ¿qué consejo le quieren dar? Ella ya lo sabe. Ella ya lo sabe. ¿Y ella es guapa o es fea? Guapa. Guapa. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. Listo. Súper. O sea que vuestro amigo y nieto escogió bien. Sí. Bueno, buenas noticias para Gerard. El dolor ya empieza a desaparecer porque ya él hoy tomó una decisión: ser positivo, ser optimista, ser alegre. ¿Lo despiertan ustedes o quieren que lo haga yo? Ok, despiértenlo ustedes. Bien, súper feliz, emocionalmente contento. Y yo tomo café mientras tanto. Bienvenido. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa camilla? ¿O en ese sillón? Vamos a ver qué tan bueno es un electricista para calcular el tiempo. 20 minutos. Cuarto de hora, 20 minutos. 10 minutos.
Voy a ver si acertó. Voy a mirar el reloj. 10 minutos. A ver, miremos cuánto. No, te equivocaste mucho. 1 hora 13 minutos. ¿Te le perdí una hora? Sí. ¿Y qué sensación tienes? Buah. Bien. Sí, bien. Tranquilo. Ahora. Vamos a hacer pruebas. ¿Qué te viene a la mente cuando digo careculo? Un par. Cuidado que lo dice. Si lo dice, diga que fue cosa suya, no cosa mía. Hello. ¿Cómo estás, Ray? Sí, cariño. Estás muy guapa, tú. Muy guapa, ya, pero sí. Ahora le ha venido mi imagen a la cabeza. Dice que estoy muy guapa. Oh. Relaxat. Les mans dormides. Le hacemos la pregunta. A todos los que son hijos de, les preguntamos que si permiten compartir la experiencia. A todos los que están felices. Sí. ¿Te lo preguntamos en catalán o en español? Ya está, ya. Catalán. Listo, entonces vamos a dar nuestros datos. Entonces puedes hacer un corte en el video para que empiece. Estamos en Barcelona, España, 21 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden encontrar videos alusivos a lo nuestro en el sitio Hipnosis y Sanaciones. Los invito para que nos encontremos a partir de la semana entrante en Dinamarca y luego en Francia. La agenda y personas de contacto la encuentran buscando donde dice cursos o agenda en el sitio que he mencionado y que repito para los que lo olvidaron, aureliomejia.com. Entonces me despido desde Barcelona. Mañana es de otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen. Au revoir. Sayonara.